Había una amenaza en ese momento con respecto a Europa enorme, la que suponía evidentemente el avance de los turcos, del Imperio Otomano. Claro, los turcos, por así decir, lo que han hecho ha sido, lo que hicieron fue heredar el gran poder del califato islámico, el mismo que dominó España durante tanto tiempo, y ya no amenazaban exactamente la península ibérica, pero desde que cayó Constantinopla en 1453, se habían desparramado por los Balcanes, controlaban todo el Mediterráneo Oriental, llegaron hasta las puertas de Viena, y además empezaron a incomodar muchísimo toda la navegación marítima por el Mediterráneo también occidental. ¿Por qué? Porque se habían aliado con los piratas berberiscos. Exactamente, pero se llaman berberiscos porque eran de la costa de Berbería, es decir, Argelia, Túnez, etcétera. Bueno, este era un agente terrible. En aquella época, el mundo berberisco, Argelia, etcétera, ya no era propiamente del califato. Había permanentes guerras entre ellos, pero en las bases navales, digamos, en el puerto de Argel, por ejemplo, había señores de la guerra, señores de la mar, que se habían hecho fuertes y que actuaban como piratas, flagelando permanentemente las costas españolas e italianas. El Papa Pío V llegó a temer una invasión en el sur de Italia, pero el sur de Italia era solo español en aquella época, ¿no? Así que, bueno, los moros, claro, los turcos vieron que estos piratas berberiscos eran unos aliados fenomenales, eran terribles, eran excelentes navegantes. Basta decir un nombre para que la gente se haga una idea: Barbarroja era un pirata berberisco, ¿no? La famosa frase española de "hay moros en la costa, no hay moros, hay moros en la costa viene de entonces, ustedes. Porque es que asolaban las costas españolas y se había puesto francamente difícil la navegación para potencias como Venecia o como Génova y, por supuesto, para España. Pero hay más, porque es que en ese momento ha estallado la revuelta morisca en Andalucía. Y en España empieza a temerse seriamente que los turcos, apoyados por los piratas berberiscos en el mar y por los moriscos en el interior de la península, pretendan, de alguna manera, invadir territorio peninsular. Y entonces es cuando el rey Felipe II ve que necesariamente tiene que reaccionar. Estamos en 1571 y la cosa no estaba nada fácil, porque España pues tenía muchos frentes abiertos y aunque la flota española es fuerte, pues no lo es suficientemente. Y venecianos y genoveses, muy afectados por toda esta amenaza, pues andaban por un lado que sí, pero por otro lado pensando en el interés propio, claro, la verdad, de sus asuntos comerciales. El Papa está permanentemente empujando a hacer la liga, porque es el que más claro ve... Una liga contra los turcos. Una liga cristiana contra los turcos, porque es el que más claro ve que como eso crezca y dominen el Mediterráneo, se acabó y pueden realmente desembarcar en la propia península italiana, ¿no? Pero claro, Génova y Venecia, que son dos ciudades riquísimas y poderosísimas, pero solo dos ciudades, tienen que hacer un cálculo, es decir, no tienen fuerza militar suficiente para oponerse a los otomanos, tienen una enorme flota comercial, y entonces, sobre todo Venecia, llegan a barajar la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo, de pacto con los turcos, de tal forma que a cambio de tributos, ellos tengan, los venecianos, sus rutas comerciales protegidas, ¿no? Y les permitan comerciar con el Mediterráneo Oriental. Bueno, aquí es donde... Aquí al final es donde la toma turca de Chipre de 1570 sí, les decide. La toma de Famagusta. Y además de una forma bastante absurda, porque realmente si los turcos hubieran sido inteligentes y si se hubieran contenido un poco, hubiera sido posible hacerse plenamente con la posesión del Mediterráneo pactando con Venecia. Bueno, Juan de Austria tenía solo 26 años en este momento. Lo que pasa es que venía de sofocar la revuelta morisca en la península, tenía un gran prestigio y le ponen al frente. Y además, sobre todo, a su lado, al lado de Juan de Austria, ponen a lo mejorcito de la flota española. Y atención, porque esto es historia de España. Sí, claro. Por ejemplo, claro, los catalanes Requesens y Cardona, absolutamente imprescindibles. Absolutamente españoles imprescindibles. Decisivos en ese momento. Absolutamente imprescindibles. Castellanos como Gil de Andrade o Álvaro de Bazán, que era de Granada, por cierto, este último. El genovés al servicio de España, Gian Andrea Doria, sobrino nieto del famosísimo almirante Andrea Doria. Bueno, el Papa, para llevar sus galeras, nombra a un viejo señor de la guerra, Marco Antonio Colonna. En Venecia, otro señor, Sebastián Benítez, que se pelea muchas veces, al final le sustituyen por otro que se llama Barbarigo, que morirá en la batalla, por cierto, un tío muy valiente. Y enfrente está el gran turco, está el almirante Ali Bajá, que tiene a su lado un famosísimo pirata argelino, uno de estos piratas berberiscos que hablábamos antes, Uchali o Luchalí, porque se le llama de diferentes maneras. Aporta todos los barcos egipcios el gobernador de Alejandría, Mohamed Siroco, y junto a ellos un personaje que es como el malo de la película, porque todo el mundo lo odiaba muchísimo, que era Pertev Pacha, que era un cristiano convertido al Islam, y los jefes de la Liga se le tenían jurada por traidor, ¿no? Era un renegado. La Liga tenía una gran envergadura, pero la superioridad turca era evidente.
Es una cosa impresionante, porque jamás había habido tantos barcos juntos en el Mediterráneo, nunca. Es decir, los cristianos eran 231 barcos, entre marineros y galeotes eran 50.000. Soldados, 30.000, de los cuales 20.000 eran españoles. Pero es que los turcos tenían más, porque los barcos de los turcos eran como 300, ¿no? Y soldados más de 40.000. Nunca se había visto tanta gente junta en el Mediterráneo en una batalla. Y ahora nos vamos a poner el momento en el que se encuentran en las costas griegas, en el Golfo de Lepanto, y va a empezar la historia. El 7 de octubre fue. Bueno, pues incluso en ese momento hay un detalle de cortesía renacentista. Sí, es lo que era la guerra antes, claro, porque según, bueno, los cristianos van a dar la batalla al mismo Golfo de Lepanto, donde están la costa griega, donde están los turcos. Alí Bajá los ve venir y lanza un cañonazo desde su nave, la Sultana, para invitarles al combate. Juan de Austria efectivamente contesta el cañonazo, y ese que es el después. Bueno, Juan de Austria iza el estandarte, que es la cruz de Cristo con todos los escudos de los aliados. Las naves cristianas, dicen, habían llegado hasta allá formando una gigantesca cruz. Alí Bajá, para recibirles, forma una gran media luna con sus barcos. En el palo mayor de su nave, Juan de Austria había fijado un Cristo, una talla de Cristo que le habían regalado en la ciudad de Barcelona. En fin, a partir de aquí ya todo es estrategia. Los cristianos intentan encerrar a los turcos en el Golfo para que no puedan salir. Los turcos quieren hacer lo mismo maniobrando rápidamente y no lo consiguen. Pero no lo consiguen fundamentalmente por un tipo muy listo, uno de los. Es que aquí hay oficiales. Una idea muy brillante en esta batalla, que tiene que ver con la estrategia naval y que se consolida a partir de ese momento. Es una idea que tuvo García de Toledo. García de Toledo, que es uno de los grandes estrategas navales y, desde mi punto de vista, en materia de historia militar, digamos, un elemento decisivo en la victoria de Lepanto. Él fue quien tuvo la idea de dar la batalla lo más cerca posible de la costa griega para que los turcos pudieran maniobrar poco, y además muchos marinos turcos, viendo lo que se venía encima, saltaron al agua y se marcharon nadando a la costa. Y luego además fue el que tuvo una idea que realmente es ingeniosa. Hasta entonces el combate en el mar era como lo que vemos en las películas de piratas, es decir, que después de un gran cañoneo uno avanza con el espolón, que es el pincho ese enorme que sale del barco, para abordar al contrario. Bueno, lo que vio este García de Toledo es que, como los barcos cristianos eran menos y estaban peor armados, tenían menos cañones, si él quitaba el espolón, los cañones podrían seguir disparando también cuando embistieras, es decir, cuando caminaras en línea recta y no solo de flanco. Y así lo hizo, y la verdad es que el resultado fue brutal, porque los barcos españoles, según avanzaban hacia los moros, para los turcos, para embestirlos, seguían disparando sus cañones. Además, Juan de Austria había distribuida toda la infantería por sus barcos, por todos los barcos, toda la infantería española e italiana. De tal forma que, bueno, te puedes imaginar lo que fue aquello, es decir, todos aquellos barcos escupiendo fuego, tanto los cañones como los arcabuzazos que la infantería prodigaba desde las diferentes naves, ¿no? 5 horas estuvieron ahí, dale que te pego. Y realmente destacaron mucho la infantería española y la italiana, hay que decirlo también. No se fiaba la gente mucho de los venecianos, pero sobre luego todo no respondieron los venecianos. Mal. Sí, los venecianos. Bueno, ocurre que Barbarigo, el jefe que había sustituido a Veniero, fue herido de muerte en el combate, y eso enardeció mucho a los venecianos, que realmente se lanzaron como posesos contra los turcos. De tal forma que, bueno, entre unas cosas y otras, los turcos se quedaron, a pesar de su superioridad numérica, muy rápidamente acogotados. Y hay un episodio especialmente bonito, que es el de la liberación de los galeotes. Porque don Juan de Austria, cuando ve lo que hay y que están ya en abordaje, perdóname, decide. Los galeotes eran los remeros, esta gente que hacía generalmente pena de prisión remando, sí, en iban, la galera, y además, ¿no? Estaban aherrados, quiero decir. Estaban con sus grilletes puestos, amarrado al duro banco, como en el poema. Bueno, entonces Juan de Austria decide liberarlos y les ofrece la libertad para siempre si participan en la victoria. Todos salen, te puedes imaginar, como posesos a por el moro. Bueno, lo que sí que tenemos es el nombre de otro gran personaje que en la galera Marquesa estaba combatiendo como infante de marina. Un informe oficial lo cuenta mucho tiempo después. A ver si tenemos la grabación del informe oficial. Escucha. Cuando se avistó la armada del turco en esta batalla naval, el tal Miguel de Cervantes estaba malo y con calentura. Su capitán y otros amigos suyos le aconsejaron que quedara abajo, en la cámara de la galera, pues estaba malo y con calentura. Y el dicho Miguel de Cervantes respondió que qué dirían de él, y que no hacía lo que debía, y que más quería morir peleando por Dios y por su rey, que no meterse so cubierta con su salud.
y peleó como valiente soldado con los dichos turcos en la dicha batalla, en el lugar del esquife que su capitán le ordenó, con otros soldados. Y acabada la batalla, cuando el señor don Juan de Austria supo y entendió cuán bien lo había hecho y peleado Miguel de Cervantes, le aumentó 4 ducados más de su paga. De dicha batalla naval salió Miguel de Cervantes herido de 2 arcabuzazos en el pecho y en una mano, de lo cual quedó estropeado de la dicha mano, de lo cual doy fe y firmo en el día de hoy para que quede constancia de este hecho en el que Miguel de Cervantes... Ven, el documento oficial que da fe de la presencia de Miguel de Cervantes, maravillosamente recitado por Lola Pérez Collado. Pues sí, salió estropeado, menos mal que... Por cierto, eso es importante, no perdió la mano. Es decir, no se le amputó. ¿Ah, no? La herida grave en realidad eran los arcabuzazos. En la mano lo que le ocurrió fue que la metralla le rompió un nervio, de tal forma que se le quedó paralizada para siempre. Bueno, ese mismo día, don Juan de Austria, al final de la batalla, envía una carta al rey Felipe, una carta muy interesante que comienza con una frase que ya es histórica. Vuestra Majestad debe mandar, se den por todas partes, infinitas gracias a nuestro Señor por la victoria tan grande y señalada que ha servido conceder en su armada. Y con la carta enviaba don Juan al rey el estandarte de Ali Bajá. Y a los hijos del jefe turco, apresados en la batalla, se los envió al Papa. Efectivamente. Bueno, fue una enorme victoria. Fue la última gran batalla naval que vio el Mediterráneo. La última gran batalla naval que hubo en el Mediterráneo. Y la más grande, según decías. Sí, porque nunca antes había juntado tanta gente allí para pelear. Bueno, siglos después, Chesterton, el inglés, dedicó un poema que tenemos en traducción española. Y es muy interesante por el final porque enlaza 2 grandes temas cervantinos. El poema de Chesterton. Escucha. Cervantes en su galera envaina la espada. Don Juan de Austria regresa con un laudo y ve sobre la tierra fatigada un camino roto en España por el que eternamente cabalga en vano un insensato caballero flaco. Y sonríe, pero no como los sultanes, y envaina el acero. Pero don Juan de Austria vuelve de la cruzada. Porque a partir de esta victoria de Lepanto, primero, los turcos reciben un golpe que nadie esperaba, y menos ellos, ¿no? Segundo, las ambiciones del sultán hacia Occidente se desvanecían por completo. Se acabó. En tercer lugar, España manifestaba de una manera muy clara su hegemonía, sobre todo respecto a Francia e Inglaterra. Que no se habían sumado a esta llamada del Papa. Y quizá lo decisivo, que es que la cristiandad lograba detener el avance del Islam en un momento muy peligroso. Después de Lepanto, ya nadie podía dudar de que Europa, a pesar de sus enemistades, de que estábamos todo el día bofetadas, etcétera, bueno, que a pesar de todo eso, podríamos parar al imperio otomano.